Primero todo, bueno, buenos días, eh, me presento, mi nombre es Iago eh, Montes y soy consultor especializado en, en simulación en Flexing Iberia y voy a ser quien imparta este, este webinar de, de hoy, ¿vale? Eh, nos vamos a centrar en, en el análisis de un, de un almacén en el cual, bueno, se, se almacenan pallets y el sistema de transporte que tenían en la actualidad pues era carretilleros si y vamos a hacer una comparativa frente a una versión eh, automatizada, ¿vale? Entonces... El contenido que vamos a ver en esta presentación es el siguiente. Lo primero de todo, pues realizaré una presentación del, del caso. Perdón, que sigo admitiendo a gente que sigue entrando ahora. Vale. Bueno, como decía, eh, vamos a hacer una presentación del, del caso, eh, del caso, cuestión que, que hemos analizado. Tras esto, eh, realizar una pequeña elaboración de, de un modelo, bueno, eh, muy sencillito, hecho en, en 3D y demás, para comprender, pues, las diferentes áreas que... Que proporciona Flexing para analizar este tipo de, de, de proyectos para que tengamos pues, en mente qué, qué herramientas tenemos y cómo, cómo se utilizan de manera muy, muy sencilla. Vale. Tras ver este tener esta visión de, de flexing, eh, pues vamos a pasar a ver las etapas de desarrollo del propio modelo que, que, hemos, que hemos construido. Vale. Una vez construido, perdón, construido el modelo, eh, pasemos a eh, la, bueno, definir la fase de experimentación. Con esto, un análisis de los resultados y, bueno, por último, realizaremos unas conclusiones y, y pasaremos a una sesión de, de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, eh, en cuanto al caso en cuestión, bueno, como dice el título, se trata de bueno, un almacén en el cual se está trabajando con, con pallets y actualmente, pues, se estaba eh, trabajando como sistema de transporte intralogístico con, con carretilleros, ¿no? Entonces, en este almacén, pues eh, tenemos una tasa de llegadas de camiones de, con pallets que van ser eh, introducidos en el almacén. Y luego tenemos unas eh, estaciones de, bueno, de preparación de pedidos a los cuales eh, los elementos de transporte deberán llevar estos, estos pallets. ¿vale? Entonces, eh, lo que nos encontramos en, en este almacén es que al final estaba dimensionado para, bueno, para unos, para unos eh, flujos. Que no eran los que se tenían actualmente. Esto estaba, bueno, más menos, pero unos 50 palets a la hora, tanto en entradas y salidas. Y lo que había ocurrido es que a lo largo de los últimos años, pues la demanda había crecido un 15% y se encontraba pues, en, con una gran saturación hasta este el tanto en cuanto a los recursos de, de transporte como de, de las propias eh, ubicaciones. ¿vale? Entonces, eh, las necesidades que teníamos actualmente para, de demanda de, de palets, el flujo que necesitábamos alcanzar, pues era de 50 y, aproximadamente 58 pallets a la hora a la hora, vale eh, además, bueno, otra característica es que estaban trabajando eh, en dos turnos eh, diarios de, de ocho horas vale y bueno, lo que lo que me ocurrió al final es que como el aumento de la demanda eh, era, bueno de un 15%, eh, las, los elementos que teníamos no eran capaces de, de satisfacer este flujo. Entonces, lo que quería eh, valorar esta empresa es, pues, un lado, la, un redim redimensionamiento de estos recursos de transporte, pero también eh, valorar otras posibles opciones, como puede ser una, una automatización de, de estos procesos con, con AGVs. ¿vale? Entonces, eh, como medidas de rendimiento que vamos a extraer de este modelo son el, pues, el movimiento de los pallets por hora, la utilización de los de los recursos, la duración promedio de las misiones y los costes operativos, ¿no? Porque uno de, las, de los valores que vamos a extraer de, de la simulación, pues, es eh, un aporte al, al análisis financiero que se realiza en este, en este tipo de, de inversiones, ¿vale? Entonces, eh, con esto, otra cosa que vamos a presentar es, pues, eh, los diferentes tipos de análisis que podemos realizar en, bueno, un sistema de AGVs, pero en definitiva esto se puede extrapolar a cualquier tipo de sistemas, ¿no? Por un lado, eh, de, como opción más, más sencilla y rápida, pero también menos precisa, eh, cabría pues, aplicar un análisis estático del, del proceso. Es decir, en, en, simplemente utilizando una, una hoja de Excel, pues podemos, eh, con los datos que tenemos de pues, tiempos, de, velocidades de los elementos de transporte o los flujos de cada cuanto se genera una misión. Pues hacer los cálculos para más o menos dimensionar el número de, de recursos que, que necesitamos vale qué pasa que en un análisis como este al final nos estamos, estamos obviando muchísima información como puede ser pues, el hecho de que en los sistemas existe una variabilidad vale por otro lado eh, además de esta variabilidad eh, no estamos recogiendo pues otras variables que, que interaccionan entre los procesos es decir, eh, por ejemplo, si yo al final en el sistema, eh, o en el sistema real, eh, le estoy entregando tarde una pieza a un, a un procesador, pues esto va a tener una, una repercusión en cómo se me genera a mí luego esa misión de recogida de, de ese procesador, ¿no? Por lo tanto, aquí hay, hay, una, hay unas interferencias entre los propios procesos que, que no estamos teniendo en cuenta. Y además, bueno, tampoco estamos teniendo interferencias de, de tráfico, ¿vale? Por otro lado... Eh, como una capa más de, de precisión y complejidad, pues podríamos hacer un análisis basado en, bueno, en el propio Feed Manager, en el propio software que gestiona los AGVs. Lo que pasa es que sí, aquí ganamos en, en complejidad en cuanto a considerar pues, otros elementos del sistema de transporte, que en algunos podemos considerar interferencias entre AGVs o, bueno, en definitiva, los tiempos de, de movimientos de manera más exacta, pero. Lo que sí nos estamos perdiendo en este tipo de análisis es también pues, estas interacciones entre, entre procesos, ¿no? ya sea eh, pues, un control de, de SGA de las ubicaciones en el almacén, que al final pues, interactúan con cuántos son las duraciones de, de las misiones, no es lo mismo ir a un punto o, o a otro. Y estas, o esto, lo que comentaba de entregar tarde a un. A un procesador o a bueno, una estación de, de trabajo, el objeto, va a hacer que pues, una misión de recogida también esté, esté afectada por, este, por esta entrega tardía, ¿no? que tampoco lo, lo considera como un análisis hecho solo como una gestión de, de las misiones de transporte que hay que hacer y que haya estos movimientos de punto a punto. Vale. Ya entrados en lo que es la simulación de procesos, como nosotros la planteamos, eh, un análisis, pues con más precisión y también un poco más de complejidad, que considera más variables, pues es analizar el sistema completo, ¿no? Es decir, eh, definir en flexing pues construir todos los procesos que, que se llevan a cabo, no solo el, lo que sería el transporte de, de elementos de, de un punto a otro, y eh, en base a cómo interaccionan de, de manera, bueno, haber programado las lógicas de cómo funciona esto, pues podemos ver cómo interaccionan todas las variables de, de manera natural entre sí. Aquí sigue sí no solo vamos a tener pues no solo estamos considerando pues interferencias en el transporte sino también pues cómo nos está afectando el lo que decía de entregar pues tarde a un, a un punto a la pieza como cómo interactúa esto cómo se van las las generar las misiones aguas abajo del del sistema vale y a mayores, otro punto que también eh, proporciona eh, la simulación de procesos con un poco más de, de, de precisión y complejidad es la parte de virtual commissioning. ¿no? Entonces, en, un punto eh, muy fuerte de la simulación es que al final, eh, al desarrollar un modelo que se comporta realmente como, como lo que ocurre en el sistema real, lo que ocurre es que durante, durante estas simulaciones eh, pues, eh, se verán eh, casos o consecuencias de. De, bueno diferentes problemáticas que no, que no se pueden considerar como otro tipo de, de análisis y que esto en, de no aplicar simulación se tenían que resolver en pues, una, una puesta en marcha o, o en caso de no de, de detectarlos pues durante el propio funcionamiento del, del del sistema real no por lo tanto al final eh, un, un gran apoyo o una gran potencia que tiene esta simulación es el ya detectar estos casos previamente a la puesta en marcha, a la construcción de bueno, a la implantación en sí, y ya podemos tener diseñadas unas estrategias que nos permitan solventar estos casos en, en el sistema real. Vale. Entonces, en cuanto a cómo planteamos los proyectos de, de simulación, vale, eh, contamos con estas fases que vemos en, en pantalla. Eh, lo primero de todo pues es realizar un análisis de los datos de partida, es decir, comprender bien eh, cómo funciona todo el sistema, cuáles son eh, los datos que deberemos meter como, como input en el, en, el, en el modelo y, en definitiva, pues cómo se relacionan entre sí pues los diferentes eh, procesos que tiene que tiene el sistema real. Una vez conocido bien, este, este sistema, pues se pasa al desarrollo del modelo, ¿no? Se hace un planteamiento de cómo se quieren enfocar las lógicas o el grado de detalle que queremos, que queremos tener y con esto, bueno, construiríamos un, un layout, desarrollaríamos las lógicas y por último, pues haríamos una preparación de los outputs, es decir, de la información útil que nosotros queremos recoger de este, de este sistema. Vale. Eh, una vez desarrollado el modelo, deberíamos hacer una validación de, de que el modelo efectivamente está comportándose como el como sistema real. ¿no? Entonces, lo que se hace es, en base a unos datos históricos que tenemos del, de la planta real, eh, ejecutamos el modelo con estas mismas condiciones de estos datos y comparamos que efectivamente lo que nosotros tenemos de salida del modelo cuadra con lo que tenemos en estos datos históricos. ¿vale? Eh, validado el modelo. Ya entramos aquí en dos fases iterativas que serían pues, la experimentación y el análisis de resultados. ¿no? Entonces, en esta primera fase de experimentación, pues se probarían diferentes escenarios para, bueno, eh, por ejemplo, dimensionamiento de, de los recursos. Entonces, una vez lanzados los escenarios, eh, obtenemos unos resultados que nos permitirán identificar pues, posibles cuellos de, de botella y, en definitiva, pues, cualquier punto de mejora que, que pueda tener el, el sistema real. ¿no? Entonces, eh, en base a esta información, pues se prueban nuevos, eh, nuevas estrategias sobre la, la planta y de nuevo pues, se lanzan experimentaciones de, de manera iterativa. ¿no? Entonces, alcanzados ya eh, unos eh, resultados adecuados, pues eh, finalmente pues, eh, concluiríamos con un análisis final y, bueno, y la exportación de, de los datos para realizar una toma de decisiones de manera, de manera informada. Vale, entonces ahora voy a abrir una instancia de, de flexing para que veamos. Para que veamos de manera muy breve pues, cómo podríamos construir eh, un, un modelo muy, muy sencillo. ¿vale? Entonces, lo primero de todo será en la pestaña de inicio pues, crear un nuevo modelo. Aquí bueno, podemos escoger las unidades que, que queremos para. Bueno, no sé si esto se está viendo, si lo podéis confirmar, que está viendo la ventana de flexing. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, como comentaba, entonces en esta ventana pues definimos las unidades que queremos eh, que tenga el, el modelo, ¿no? que por defecto no saldrán en el sistema internacional. Aquí es importante seleccionarlas bien, porque sí que es cierto que una vez eh, creado el modelo no, no podremos modificarlas. ¿vale? Lo voy a dejar como está. Vale, entonces ya dentro de Flexing, este es el entorno de trabajo. Que por un lado tenemos el 3D, que será donde nosotros construiremos el, el modelo bueno el incentivo el modelo 3 D de la del sistema real vale y aquí a la izquierda pues tenemos eh, una serie de objetos de librería que nos permiten representar pues distintos funcionamientos del, de un sistema real no de manera más básica pues tenemos elementos como puede ser eh, una fuente que lo que hace es crear objetos eh, colas que actuarán como va en el sistema pero luego sí que para procesos más concretos pues tenemos otros, o, otros módulos como puede ser un módulo de, de conveyors para representar cintas eh, de, o, o conveyors de rodillos. El módulo de, de warehousing que este, bueno, sí que lo veremos eh, de manera sencilla para representar pues el funcionamiento de, de almacenes, en definitiva lógicas de SGA, ¿vale? Y otros, otros módulos. ¿Vale? Entonces luego eh, para cada objeto en la parte de la derecha pues eh, tendremos eh, unas propiedades, bueno, un funcionamiento ya eh, predefinido para ellos y aquí podemos modificar eh, pues, diferentes propiedades. ¿no? Por ejemplo, en el caso de una cola, pues le puedo configurar el contenido máximo y en el caso de una fuente, pues por ejemplo, el, el tiempo entre llegadas. no Vale. Luego, para que los objetos interactúen entre sí, eh, lo que hacemos es realizar conexiones simplemente pulsando la tecla y arrastrando de un lado a otro, pues se creará aquí una conexión de tipo eh, input y output y ya tendremos un flujo entre estos dos elementos. Vale. Te voy a dar al run. Y se me estarán creando pues, eh, cajas en esta, en esta cola. Vale, entonces, bueno, eh, lo que pretendo aquí es crear un, un modelo muy sencillo en el que tengamos un, un almacén eh, trabajando con carretilleros. T -t -t Tampoco contando en detalle en la representación de, de la lógica de SGA, aunque sí que veremos bueno eh, cómo podemos eh, zonificar de, de manera sencilla pues, un, un almacén. Vale, entonces, lo primero que voy a hacer es construir el, el layout de una manera muy sencilla. Que, bueno, lo primero que podríamos hacer si contamos con un, con un CAF es en la parte de backgrounds. Aquí podríamos añadir pues, un, eh, un archivo de un plano en, en formato CAD para poder construir el modelo sobre, sobre este CAC, vale Pero bueno, en este caso simplemente pues, voy a crear un, un almacén inventado con una serie de pasillos y veremos cómo se comporta. Vale, entonces nada, estos objetos los cojo de la librería de, de warehousing. Añadir si Vale, luego, bueno, podemos seleccionarlos todos pulsando Control y cambiarle propiedades a todos estos a la vez. En este caso, nada, los voy a colocar para que tengan todos la, la misma X y estén alineados. Vale, luego para dimensionar los racks eh, tenemos aquí una propiedad en Edit Dimensions que se nos abre, pues, el, la matriz que representa, pues, cómo, cómo son las ubicaciones de, de estos racks, ¿vale? Entonces aquí, bueno, podríamos modificar eh, solo una parte seleccionando, pues, ciertos bueno ciertos slots aquí le podría dar pues que esto tenga eh, ocho niveles o si no seleccionamos eh, nada como estaba vale si no seleccionamos nada pues lo modifica todo toda la vez lo que tenga por ejemplo 20 base y pues siete siete niveles vale entonces para aplicar la misma configuración a todos eh, simplemente, pues, eh, clicaría. Bueno, los seleccionaríamos todos y clicando en el que tiene la, la configuración ya eh, creada, le damos aquí a aplicar la configuración a, a todos. Vale. Entonces, eh, bueno, lo que estábamos haciendo, por un lado, teníamos aquí eh, una fuente creando cajas sin ningún tipo de información. Lo que nos va a interesar, eh, que es algo que hacemos en el caso real, es que estas cajas sí que tengan algo de información. Aquí simplemente pues, vamos a distinguir como tres, tres rotaciones y eh, estas eh, rotaciones luego tendrán que acceder a zonas diferentes del almacén, ¿no? representando así una zonificación. vale Para esto, en cada elemento de dentro de Flexing, además de sus propias configuraciones, tenemos aquí eh, una pestaña de triggers, que son eventos que saltan cuando interactúan con, con los elementos que fluyen, ¿no? que en este caso son, son las cajas. En el caso de la fuente, puedo añadir un evento en la creación de cualquier objeto, ¿vale? y dentro de este puedo realizar diferentes acciones. ¿no? En este caso, le voy a decir que le añada una etiqueta eh, a, las, a las cajas y que las identifique con un color de respecto al valor de esa etiqueta. Vale, entonces, bueno, esto sería el cuadro donde lo configuramos y lo que está haciendo es al item que acaba de crear, pues añadirle una etiqueta llamada type con un valor que sigue una distribución eh, uniforme de, de números enteros entre, entre 1 y 3. Vale. Entonces, ahora si doy al reset, vemos que ya nos está identificando pues las, los diferentes items. Bueno, aquí también voy a limitar el número de elementos que caben en la cola, voy a poner un 9. Vale. Eh, con esto, claro, lo que nosotros queremos ahora es que los elementos eh, pues, eh, se metan en, en los racks. Lo que tendríamos que hacer es, por un lado, realizar la conexión de, de esta cola, una conexión, conexión tipo A, con cada uno de los racks. Bueno, lo podemos hacer de todos a la vez si los tenemos seleccionados. Vale, si ahora yo doy al reset y ejecuto. Bueno, en este caso solo nos está metiendo en el primer rack. Aquí vamos a definir cómo, cómo escoge el, el puerto de salida pero en definitiva ya tenemos este flujo. ¿Qué pasa? Que esto realmente no queremos que sea instantáneo, sino que lo realice un elemento de transporte, que lo veremos ahora. Vale, bueno, por un lado voy a cambiar que eso lo estén ubicando en este, en este rack, que eso, bueno, si me voy a las opciones de la cola, tenemos aquí, vale, la opción de output, y en lugar de que escoja el, el primer puerto de salida, vamos a decirle en este caso pues que escoja uno aleatorio. Vale. Entonces, bueno, como decía, en este caso no vamos a hacer eh, una lógica de, de SGA, que esto es algo más complejo aquí. Realmente nosotros podríamos, eh, incluso en el 3D o bien con Process Flow, pues diseñar eh, una lógica que tenga más, más coherencia, que sea una, una búsqueda más, más, eh, más definida y más real. Pero bueno, en este caso, para, para enseñar un poco cómo se construyen estos modelos y presentar la, la herramienta, lo vamos a hacer así. En este caso lo dejamos de manera aleatoria. Vale, entonces con esto eh, lo que nosotros queremos es que este transporte pues lo haga un, un, un propio elemento de, de transporte, ¿no? Por lo tanto lo voy a añadir de la librería, en este caso pues, cojo un carretillero y vemos que también en, la, en las opciones de la cola, en la parte de output, eh, tenemos esta opción de usar transporte. Simplemente si la seleccionamos nos aparece esta sintaxis, que lo que quiere decir es que como transporte de, de, desde, los, bueno, desde este puerto a los puertos de salida pues va a utilizar el primer elemento de, de la conexión central de esta cola. Es decir, si yo conecto esto con la tecla S al carretillero, pues el elemento eh, el primer elemento conectado como puerto central va a ser ese. ¿no? Por lo tanto, este transporte lo pasará a hacer el, car el carretillero. Vale, ejecuto más despacio. Y vemos cómo efectivamente pues, este transporte no está haciendo de manera instantánea, sino que está pues, respetando que estas misiones las hagan el, el carretillero. Vale, entonces, eh, bueno, voy a seguir con el, con el tema de transporte y luego corregimos esto de, de, de las ubicaciones de los, de, en, el, en los racks. Vemos cómo se, se configura. Vale, pero bueno, primero voy a mostrar eh, cómo, cómo mejorar pues, el sistema de, de navegación de... De los eh, transportes, ¿no? Que en este caso pues estamos utilizando básicamente lí líneas rectas del punto de carga al punto de, de descarga, entonces eh, como sistema de navegación podemos utilizar también eh, eh, la navegación de iStar vale, la añado aquí y lo que nos permite este cuadro es añadir pues elementos que hacen viajes y elementos que suponen obstáculos, ¿no? en este caso pues, los que hacen los viajes serán los, los carretilleros y los obstáculos pues poder definir los racks Vale, voy a poner, bueno, también esta, esta cola en este caso. Bueno, y también podemos hacer hay otro tipo de configuraciones un poco más, más, más avanzadas, ¿no? De cómo se gestionan las, las, las colisiones o poner, bueno, caminos que son condicionales y que sean una serie de, de reglas, ¿vale? Vale, además, bueno, también podemos añadir barreras. Voy a añadir una aquí para que efectivamente veamos que está pues, esquivando este, estos elementos gracias al, al navegador. vale le doy al reset vemos que nos aparece el área donde donde está actuando el, el navegador y efectivamente ahora vemos que la carretilla pues está evitando estos estos objetos que están que están definidos no vale eso por un lado por otro lado como comentaba teníamos la parte del del modo de, de almacenamiento entonces aquí eh, aunque, como decía, en el Process Flow, que ya es un, es un entorno que nos permite programar mediante bloques, podemos desarrollar lógicas más complejas, sí que podemos hacer algunas configuraciones dentro del 3D para poder conseguir que, que, el, que el almacén funcione pues de manera zonificada. ¿no? Entonces, por un lado, voy a clicar en uno de los racks, tenemos, bueno, voy a clicar en todos a la vez, perdón, para que se aplique toda esa configuración. Vale, en sus propiedades vemos aquí que tenemos eh, pues el slot assignment strategy que nos va a permitir definir pues, con qué estrategia se hace la búsqueda de slot en cada uno de estos racks. Claro, de manera eh, predefinida nos estaba diciendo que busque el primer eh, slot con, con espacio. Entonces, eh, bueno, tenemos varias opciones predeterminadas con este desplegable por ejemplo, yo podría representar entre comillas un almacén caótico dándole pues, que escoja un, un nivel, un, un bay, y un slot eh, aleatorio, ¿no? pero bueno cumpliendo la condición de que tenga espacio, ¿vale? Si la selecciono y ahora le doy al reset, vale, vemos que efectivamente la cartilla ya no, está, ya no nos está ubicando simplemente en la primera ubicación, sino, pues, bueno, estar más rápido, está ubicando en, en puntos aleatorios dentro del de almacén. Vale, entonces... Eh, como mejoras eh, sobre este, con este modo de, de storage system eh, de, de warehousing, lo que podemos hacer es en la ventana de toolbox abrir eh, la ventana de storage system, ¿vale? y podremos definir una serie de etiquetas a cada uno de los slots para luego realizar lógicas que cumplan pues eh, una búsqueda de slot en base a estas etiquetas que tenga que tenga el slot y, y el item, ¿no? Entonces aquí en esta ventana, pues en la primera pestaña podemos definir estas etiquetas que queremos crear en, el, en los slots. Vale, voy a crear en este caso una que se llame como la que tenemos en los items, aunque realmente podemos ponerle cualquier nombre. ¿no? Luego, con tal de que identifiquemos que tenga que buscar en el slot una etiqueta con, con X nombre y en el y el, item, pues, con el con el nombre que sea. Vale. Entonces, he eh, creado esto. Eh, de momento no le estoy asignando ningún, ningún valor al slot, simplemente he creado la etiqueta. Lo que tenemos en la parte de librería, aquí tenemos la opción de Paint Slot Labels. Por lo tanto, si clicamos en ella, vale, aquí tenemos la configuración de esta, de esta herramienta. En este desplegable nos saldrán pues, las etiquetas que hemos creado previamente en esta ventana que hemos visto. Y luego aquí pues, tenemos varias opciones para pintar estas etiquetas. Entonces, bueno, voy a darle un valor 1. Y bueno, aquí las opciones de pintar diferente, pues podemos o bien pintar todo el objeto o bien pues, definirlo, por ejemplo, por bay. Vale, entonces en este caso para la zonificación que, que vamos a hacer, pues lo voy a dejar ahora pintando, pintando por bay. Entonces voy a pues, definir estas etiquetas en todos los slots de, de cada rack. Vale. Entonces, una vez está esto pintado, realmente si lo ejecuto, pues eh, va a seguir funcionando de, de forma caótica porque tampoco le estoy diciendo que siga esta estrategia. Simplemente he definido estas etiquetas. Entonces, de nuevo, lo que debemos hacer es seleccionar todos los racks y definir pues, una nueva estrategia. Que en este caso, pues identifique la etiqueta que llevan los ítems. Bueno, voy a ejecutar y ver que efectivamente llevan la, la etiqueta. Vale, aquí si sí selecciono un item vemos que pues, tiene la, la etiqueta llamada type, ¿vale? Entonces, en los racks, defino la estrategia de que identifique pues, esta etiqueta del item con la etiqueta del slot y que haga ese emparejamiento, ¿no? Aquí tenemos la opción de matching labels, si la selecciono, bueno, ya de manera predeterminada me salen pues, estos dos nombres de las etiquetas, pero como decía, al final los podemos nombrar como, como quisiésemos. Vale, la selecciono todo eso. Y ahora si sí ejecuto rápido, tenemos ver cómo el almacén se está llenando pues respetando estas zonificaciones. Estas ¿vale? Luego, eso, como decía, realmente en Process Flow pues, podríamos detallar más este, este funcionamiento. vale Entonces ahora, de manera muy sencilla, voy a crear también eh, unas salidas de los racks. Voy a poner aquí un sumidero y realizar las conexiones de todos los racks con este, con este sumidero. Vale, entonces, eh, aquí, claro, actualmente, lo mismo, representando un SGA, lo suyo sería, pues, tratarlo con, con Process Flow y hacer, pues, una búsqueda de, de slots, eh, o sea, de ítems que estén ubicados en el, en el almacén de, de forma coherente, aquí, simplemente, pues, para tener unos flujos, voy a definir en, en los People Racks que, tengan, eh, que los objetos tengan un tiempo de, de estancia promedio, ¿no? entonces aquí en esta opción de, de flujo eh, podemos definir que, pues, que los los tiempos los, los items tengan una estancia en el rack y cuando pase ese tiempo de estancia pues, se genere la, la orden de salida no en lugar de hacerlo como un valor fijo pues voy a poner una distribución estadística vale por ejemplo pues una normal que tenga de, no sé, de promedio pues tres horas y, y de, de desviación pues, eh, media hora vale, luego y fue esto, vale. Aquí, en lugar de segundos, le pondré que esto, el valor que, que tiene que adquirir aquí, pues representa horas. Vale, entonces con esto se si me estarán produciendo las salidas, aunque todavía no le he dicho que el sistema de transporte para salidas deben ser las carretillas, pero debemos ver cómo efectivamente esto nos está llenando porque se están produciendo las, las salidas. Pero bueno, de manera igual que hicimos con, el, con la cola a la entrada, deberemos conectar todos estos racks con el elemento de transporte e ¿no? indicarle que, que para el, realizar un output pues debe utilizar ese elemento de, de transporte. Por lo tanto, voy a seleccionar eh, todos los racks, conecto con la carretilla y le indico en la configuración de, de puertos de salida pues que debe utilizar el elemento de transporte. ¿no? Entonces, en este caso. Vemos cómo efectivamente pues, las salidas se están eh, produciendo por el, por, el, por el elemento de transporte que estamos utilizando. Vale, bueno, aquí realmente, que visualmente no, no tiene mucha coherencia. Claro, al final, como la lógica que está puesta de manera predeterminada es comprobar si la caja pues, cabe o no en el slot, me las está ubicando todas aquí. Entonces, bueno, con, esto como decía, con, con Process Flow lo podemos ajustar más, pero bueno, de manera rápida lo que voy a hacer es que las cajas sean más grandes, por lo tanto. En la creación no solo voy a darles eh, un, una etiqueta con, con un valor, sino también les voy a modificar el, el tamaño. ¿no? Entonces aquí en Visual vamos pues a seleccionar la opción de set size. Vale y les voy a dar pues el tamaño del, del slot, que si no recuerdo mal estos valores. Vale. Vale, entonces eh, en este punto eh, una de las cosas que nos interesan es pues, recibir eh, información útil del, del modelo. Por lo tanto, de manera eh, muy sencilla, lo que tenemos es con el módulo de dashboard, yo añado el nuevo dashboard, aquí podemos pues, eh, añadir eh, información que se nos está generando automáticamente dentro del, del primer proceso. ¿no? Si seleccionamos alguno de estos objetos, Aquí en estadísticas pues, tenemos diferente información. ¿no? En el caso de, de la carretilla, pues, por ejemplo, me puede interesar recoger eh, los estados en los que se encuentra, cuál es su utilización. Entonces, si le doy a la chincheta, aquí podemos tener la opción de, bueno, o ya crear un nuevo dashboard desde aquí, o añadirlo a uno ya existente, y voy a añadir una gráfica de, de estados de tipo bueno, de tipo tarta. Ahora, si le doy al reset, veremos cómo nos está representando en qué, en qué estado se encuentra esta, esta carretilla. Vale. Entonces, ¿qué más nos puede interesar aquí? Pues, por ejemplo, los flujos de salida que, que, que tenemos. ¿no? Si me voy al, al Sync, pues voy a añadir en, en este dashboard las salidas que se están dando. En este caso, pues las voy a poner eh, salidas por hora. Vale, y pongo como nos pues, da diferentes tipos de gráfico, en este caso, como gráfico de barras, voy a seleccionar. Vale, entonces en el momento que se empiezan a dar las salidas, pues él ya automáticamente nos está registrando esa, esa información y nos la está mostrando. Lo que, luego, esto pues también lo podemos exportar a, a otros formatos, incluso conectando con, con base de datos, pues eh, añadir todos los datos que, que genera el modelo a estas bases de datos o exportar a este, por ejemplo. Vale, entonces eh, la parte donde entra eh, el considerar eh, el, eh, bueno, el análisis financiero es que dentro del módulo de dashboard eh, contamos con una un tipo de gráficos que, bueno, como se llaman, pues de análisis financiero directamente. Vale, entonces dentro de esto vamos a ver cómo se configuran. Vale, entonces aquí lo que nos permite este gráfico es pues añadir los diferentes elementos que tenemos en el, el modelo. En este caso, pues, bueno, voy a crear antes de nada, más carretillas para que tenga más coherencia. Vale, entonces, bueno, para vale para crear eh, más carretillas y que estos transportes los hagan más carretillas no, no podemos realizar la conexión directamente con cada una de las carretillas sino lo que tenemos que hacer vale voy a desconectar esta carretilla vale es añadir un elemento llamado dispatcher que va a ser el que gestione eh, las tareas eh, las misiones de carga y descarga que generan que se están generando vale entonces lo que sí conectaré como conexión central con la cola es el dispatcher y luego, desde el dispatcher, haré una conexión central con cada uno de los elementos de transporte que yo incluya en este en este modelo. Vale, lo mismo con los, con los racks. Hago la conexión central con el, con el dispatcher. Y ahora, pues estas misiones no las estará haciendo una única carretilla, sino que están, se está gestionando pues eh, toda la, toda la flota. Vale, entonces, bueno, volviendo al, al gráfico de análisis financiero, aquí lo que nos permite es añadir, pues, diferentes objetos que tengan algún tipo de, de influencia, ya sea en cuanto a, a costes o, o beneficios, ¿no? En este caso, lo que voy a añadir, pues, son los elementos de transporte, que son las carretillas. Vale, y, bueno... Cada vez que añadamos un objeto, no solo nos sale pues, cómo evolucionan los, los costes o beneficios en base al, a todo lo que añadamos, aunque, aunque da la res para que salga, pero podríamos desplegar y que nos salga eh, esto desglosado por cada elemento que yo incluya en el, en el gráfico ¿no? para, para verlo desglosado. Entonces, dentro de la configuración de cada uno, aquí nos da diferentes opciones. Eh, lo primero de todo es el, el nombre que se mostrará en pantalla en este gráfico de cuando nosotros desplegamos. Si no ponemos nada, nos dará pues, el nombre del, del propio objeto. Vale, y luego aquí, pues, eh, ya en cuanto a la parte económica, pues las diferentes formas que tenemos eh, para que esto eh, suponga pues, un coste o un, un beneficio. ¿no? La primera de ellas es eh, pues, un, un consumo por, por tiempo, o sea, un, un valor económico por, por tiempo entonces esto lo que va a hacer es que por, bueno, por tiempo de ejecución del modelo pues esté añadiendo un, un coste o un, un beneficio ¿no? en este caso pues nos permite representar eh, pues eh, elementos como puede ser en, en el caso de pues tener un objeto que representa una nave pues el consumo no sé de, de electricidad de, de dicha nave o en el caso de un elemento de transporte o de un operario pues el, el, la remuneración de, de estos operarios o de manera Menos exacta también, pues el consumo de, de estos elementos de transporte, ¿no? de, de combustible, aunque esto lo, lo veremos eh, ahora, pero se puede afinar un, un poco más. Vale. Entonces, bueno, en este caso, pues las voy a cubrir, por ejemplo, con no sé, un coste de, de 10 euros a la, a la hora. Vale, lo añado aquí para que me lo convierta, porque al final, si yo aquí pongo la cifra, esto me lo pone directamente en segundos, así que doy el convertidor le pongo, por ejemplo, pues 10 euros a la, a la hora. Vale, bueno, eh, en este caso es verdad que de manera predeterminada están dólares, pues simplemente, bueno, lo bajamos, aquí, eh, lo configuramos aquí y lo ponemos en eh, euros. Vale, luego aquí tenemos un coste fijo por cada elemento, es decir, esto pues, nos sirve para presentar, representar, eh, por ejemplo, el coste de adquirir, adquirir eh, pues, eh, un, un, un recurso. Yo me pues un elemento, le voy a poner que son... 25.000 mil euros el adquirir una, una carretilla vale bueno voy a pegar esta configuración en, en los demás vale entonces si ahora he salido al reset pues ya me salen estos costes fijos que no que no dependen del tiempo pues ya me los incluyen en la en la gráfica de, del análisis vale ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, como decía, eh, en, en, esta, eh, bueno, en este coste por unidad de tiempo podemos representar pues, el, el consumo de, de, de combustible, pero eh, lo que nos permite aquí, en esta parte de estados, es poder afinar esto más a cada estado en el que se encuentra el, el elemento de transporte. ¿no? Entonces, bueno, si ejecuto el modelo, aquí vemos los diferentes estados en los que se puede encontrar el, ¿no? el elemento de transporte, en este caso, bueno, o bien viajando. En vacío, viajando cargado, o parado, o bloqueado, ¿no? Entonces, yo aquí puedo añadir eh, estos estados. Vale, voy a ampliar esto. Y para cada estado puedo definir, pues, un coste pues, solo por el hecho de, de acceder a este estado. Es decir, si entro en el estado de... En el estado pues de estar parado, de tener un coste fijo por haber entrado, pero también un coste por el por el tiempo que yo permanezca en, en dicho estado, ¿no? que bueno, en este caso para, para, para enfrentar el tema de, de, de coste de combustible, pues parece más, más adecuado. Entonces, bueno, voy a añadir aquí unos bueno, unos costes inventados. Por ejemplo, voy a poner pues no sé, cinco céntimos, bueno. Si está parado, voy a que no está consumiendo nada. Si está bloqueado, pues que, como si estuviese en stand-by, eh, le voy a poner, pues, eh, no sé, un céntimo por segundo. Aquí, en un viaje pues, en, en vacío, pues, consume 0,4 céntimos por segundo. Y esto, pues eh, 0,5 céntimos. Porque si va cargado, pues consume un poco más, por ejemplo. Vale, entonces, bueno, esta configuración se la voy a copiar a los demás elementos de transporte. Vale, si ahora reseteo y ejecuto, pues ya tenemos aquí eh, cómo está variando el, el pues el, el coste operativo de estos de estos recursos que tengo en la en la nave. ¿no? Al final, bueno, como digo, esto es un ejemplo sencillo. Al final, aquí pues, podríamos incluir cualquier tipo de, de coste que, que se nos ocurra y meter toda la, la complejidad o el, o el detalle que, que necesitemos. Vale, entonces, bueno, en este punto hemos visto eh, aspectos relacionados con lo que serían los costes, pero también podemos eh, incluir pues, una parte de ventas que supongan un beneficio. ¿no? Entonces, eh, en la configuración de la gráfica, vemos que aquí también tenemos eh, una, una ventana asociada a los flow items, ¿no? a los recursos que están viajando, eh, o sea, que están atravesando pues, los diferentes procesos, ¿no? que en este caso pues, serían las cajas que hemos creado. Entonces, si, la, si añadimos uno, nos deja hacer pues, filtros por etiquetas que lleven estos... Estos ítems, en este caso de, o sea, etiqueta tipo type, vale, y añadir, pues, eh, un, un, bueno, un valor de la etiqueta para que filtre, es decir, que si es la de tipo 1, pues, que aplique esta configuración. Y tenemos, pues, las mismas, los mismos campos. Por un lado, que cada vez que entre un objeto que cumpla estas características, que suponga un coste fijo, o que la propia permanencia de, de ese objeto dentro de, del elemento que incluyamos aquí, pues, eso suponga un coste variable por estar dentro, ¿no? En este caso, en el caso de representar una venta, pues lo que nos interesa es que sea pues, un coste por, por entrar en el objeto y, y ya está. ¿no? Entonces, claro, en este caso no, no debemos añadir esto en las carretillas porque estos elementos van a estar entrando tanto para las entradas hasta el almacén como para las, las expediciones en este punto. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, bueno, esto lo voy a eliminar. Voy a añadir como elemento en donde pues, representa esta, esta ejecución de las ventas como, como el sumidero. ¿no? Por lo tanto lo añado a la, a la gráfica de análisis financiero y aquí sí que le, pues, le voy a poner de nombre ventas, por ejemplo. Vale, y le añado pues, esta configuración, ¿no? Quiero que, por ejemplo, los ítems de tipo 1, pues que supongan una, una, un ingreso de, de 20 euros. Vale, los de tipo 2, un ingreso pues, de 30 euros. Vale, y los de tipo 3, pues 40. Vale, ahora sí le doy al, al reset y ejecuto. Bueno, vemos como a lo largo del tiempo, pues al final las, las ventas acaban bueno, superando los, los, los costes que tengo. Que bueno, esto al final han sido valores inventados, pero en definitiva la idea es que aquí podemos pues implementar todos estos eh, aspectos económicos que, que se dan en el sistema real y tener pues, una evolución más, más fideligna de... de de cómo evolucionan estos costes y estos beneficios a lo largo del, del tiempo. ¿no? Vale. Entonces, vale, vamos a volver a la, a la presentación. Vale. Continuando con el caso en, en cuestión, que hemos analizado, bueno, aquí lo que presentamos es un poco una reducción conceptual de, de, del caso completo. Y como decíamos, respecto a las fases que seguimos en, en un proyecto de simulación, eh, lo primero de todo es analizar bien el caso, ¿no? entender eh, cuál es el fun funcionamiento del, del sistema completo, entender en qué grado de detalle debemos pues, representar estos elementos eh, en función de, de, de qué tanto afectan al, al, a los resultados que queremos analizar. Y bueno, en este caso el, las, bueno, el funcionamiento de, del, del, del almacén es que bueno, contamos con dos muelles aquí en la zona de, de la izquierda en los cuales eh, llegaban, bueno, tenemos una tasa de llegada de, de camiones, se hace la descarga del camión en uno de estos dos muelles y eh, una vez descargado el camión pues se generan las misiones de entrada para el elemento de, de transporte, ¿no? Que como decimos en el estado actual pues son carretilleros. En ese punto pues los carretilleros deben llevar el, el, el elemento, bueno, el pallet al, al almacén, ¿no? Cumpliendo pues, con, la, con la zonificación que, que tenemos. Vale, tras esto, eh, el, el otro flujo que se genera son las salidas. Contamos con seis estaciones de, de preparación de pedidos, entonces cada una de estas estaciones estaban actuando eh, con, con un sistema tipo pool y estaban pidiendo pues, eh, palets al... Al almacén. ¿no? Entonces son los elementos de transporte los que se encargan de llevar estos palets desde el almacén hasta el, eh, el, bueno, la estación de paletizado que, que corresponda. Vale, aquí eh, un detalle importante es que a pesar de haber implementado esta zonificación, el hecho de que la demanda hubiese crecido tanto y los recursos estuviesen tan saturados, lo que se observaba es que en la práctica no, no se estaban respetando estas zonas, ¿no? Porque por un lado. Eh, por la gran saturación del almacén, eh, en ocasiones pues, tenías que meter un pallet en una zona donde estaba completamente llena y no te quedaba otra que destinar la otra de las zonas. Y por otro lado, el hecho de tener que despejar eh, más rápido las zonas de los muelles también hacía que en, en múltiples eh, ocasiones los operarios pues, ubicasen estos pallets de entrada de, de forma rápida en las zonas más, más cercanas. ¿no? Vale. Entonces, luego, en cuanto a los inputs, eh, como decía, pues teníamos una tasa de llegada de camiones que aquí. Eh, pues tenemos dos maneras de plantearlo, o por un lado de definir una serie de, de tablas que tengan tal cual pues, las llegadas que se producen en el, en el modelo, o por otro lado, otra opción es, en base a unas tablas que, que tengamos históricas, o bueno, de, la, de, de cómo se generan estas llegadas, extraer es de aquí unas distribuciones estadísticas que, que se ajusten a estas tablas y dejar que el modelo sea quien lance el quien lance pues, estas llegadas en base a estas distribuciones estadísticas que respetan las tablas eh, reales. Y lo mismo con, con la generación de, de pedidos para las salidas. Tenemos o bien eh, la, esta forma de seguir tal cual una tabla de, de pedidos, o bien en base a estas tablas, pues, eh, diseñar la, la distribución estadística que se ajusta a estas y lanzar bajo, bajo esta distribución los, los pedidos dentro del, del modelo. Vale. Entonces, en cuanto al desarrollo de, del modelo, como decía, en este caso, eh, pues no. No, no lo hicimos simplemente con, con el 3D. En el 3D, pues al final, eh, implementamos el, el CAD, pues, tenemos el layout, pero la parte de las lógicas sí que la hemos realizado en, en, en Process Flow, ¿no? basándonos en los módulos que hemos visto aquí de manera sencilla, que son el de Warehousing y el de el de ISTAR. Entonces, en cuanto a las lógicas, sí que bueno eh, se pueden agrupar, eh, cuando tenemos elementos de transporte, pues, en, en, en tres eh, grupos eh, diferenciados. Por un lado siempre tenemos una lógica que representa la inteligencia del transporte y por otro lado eh, una lógica que genera pues misiones para este transporte no entonces qué hace esta lógica de la inteligencia del transporte lo que va a hacer es estar preguntando continuamente si dentro de un pool de, de misiones eh, hay alguna misión disponible y en el caso de que la haya pues la ejecuta no y también pues haber hecho esto con, mediante process flow pues bueno se puede variar cómo prioriza estas estas misiones y, y demás no pero en definitiva el el, el núcleo de, de estas lógicas es, es este concepto, no simplemente pues, tener un, un cerebro ahí preguntando todo el rato si puedo hacer una misión y, y ejecutarla en el caso de que la haya. Por otro lado, tenemos esa lógica de, de generación de, de misiones que, bueno, básicamente para las entradas es que nos llega un camión y estos elementos los, los metemos en una, en una lista de, de misiones disponibles para las carretillas y para las salidas, pues, bajo la distribución estadística que, que implementemos, pues, se lanzan estos pedidos y la carretilla, pues, eh, buscará también esta, en esta lista el poder hacer alguna de estas, de estas misiones, ¿vale? Y bueno, otro, otro tercer bloque de lógica que, que distinguimos de este modelo pues es la generación de, del stock inicial, ¿no? Porque en este caso otra de las cosas que podemos hacer es partir de una foto del, del estado actual del stock del, del, del almacén e implementar pues esta, este, bueno, esta, este stock inicial para que partamos en el modelo de, de, este, de este instante, ¿no? Y que pues la, se ejecute todo, todos los procesos de, de, relacionados con, con cómo ocurriría con este, con este stock inicial, Vale, y bueno, también en este caso pues a mayor tenemos algunos controles para gestionar el tema de las, eh, de las jornadas de, de trabajo. Vale. Una vez construido el, el modelo en sí, la parte de, del 3D y de las lógicas, otra de las partes importantes del desarrollo del modelo pues es la obtención de información útil de, del modelo, ¿no? Que como hemos visto de, para obtener pues eh, valores así general, generalmente los que, los que son necesarios pues lo vamos a hacer de manera directa. Pero también bueno, tenemos otros módulos como el de Statistic Collector, las Calculated Tables, que nos permiten sacar pues, unos gráficos mucho más eh, eh, concretos o personalizados de cara a lo que nosotros eh, queramos eh, registrar. Vale, entonces, en este caso, pues, eh, lo que hemos generado en el, en el modelo son estos, eh, estos dashboards que tenemos aquí. Por un lado, estamos registrando pues, la utilización de los recursos de transporte, ya sea eh, en el caso de trabajar con, con AGVs o el de trabajar bueno, cuando funciona con carretillas, con carretillas los palets que estamos sacando eh, por día, los padres que, que vamos a sacar a la hora, la utilización de las estaciones de, de preparación de pedidos y bueno también las duraciones de, de las misiones de salida, distinguidas eh, en, bueno en promedio, distinguidas por, por rotación y en, en promedio en general, ¿no? independientemente de la, de la de la rotación, vale. Entonces vale, eh, una vez construidos estos estos gráficos con el desarrollo del, del modelo completo eh, la fase eh, muy importante es la, la fase de, de validación ¿no? es decir, el asegurarnos de que el modelo esté representando eh, de manera fiel lo que ocurre en la, en la realidad ¿no? entonces aquí lo que hacemos es en base a estos datos históricos que, que tenemos de, de la planta real pues someter al modelo a las mismas condiciones y ver que efectivamente las salidas que estamos recibiendo de este modelo pues se ajustan a los, a los datos que, que tenemos de este, de este histórico vale entonces, bueno, antes de, de ver la parte de experimentación, voy a abrir el modelo y vamos a ver cómo está creado. Vale, aquí tenemos pues el modelo, bueno, confirmadme si se ve, por favor, el, el modelo de flexing. Vale, perfecto. Bueno, entonces, este sería eh, una... Como digo, una versión conceptual de, del caso completo que incluye más variables, pero para comprender bien cómo analizar estos sistemas es, es eh, suficiente. Entonces, bueno, le voy a dar a ejecutar. Vale, y ahora mismo, bueno, está cargando el, el stock eh, inicial y veremos su funcionamiento. Pero bueno, básicamente lo, lo, que, lo que decíamos: aquí en estos dos muelles pues, se produce una serie de llegadas. Los elementos de transporte eh, pues, tendrán que recoger esos palets de la zona de. De, de llegadas, llevarlos al, al almacén y luego, pues en función de, a medida que estas estaciones se van quedando libres, eh, como trabajando con un sistema tipo pool, pues in, irán haciendo solicitudes al, al almacén y pidiendo que los recursos de transporte les traigan, pues, los, los pales eh, que, que necesiten. Entonces, bueno, parece que en este caso se ha quedado un poco pillado con el stock inicial. No sé por qué está tardando tanto. Vale, ahora, bueno, pues una vez cargado el stock inicial, pues las, los recursos de transporte, pues comienzan a hacer estas, estas operaciones, ¿no? Vale, bueno, en este caso he dejado ya puesto un escenario de los que sí que cumplen con el dimensionamiento, que lo veremos eh, eh, más tarde. Aquí, bueno, eh, he dejado ya preparado pues un desplegable para seleccionar los, los escenarios que cumplen con, las, con los requisitos de flujo que, que tenemos, ¿no? Para poder verlos de, de manera rápida. Vale, pero bueno, en las demás pestañas aquí tengo pues, los outputs que está dando este, este sistema. Vale, en este caso, bueno, la de AGV es lógicamente está vacía porque tengo la opción de que esté trabajando con, con carretilleros. Y bueno, si ejecuto más rápido, pues vemos cómo están evolucionando estos estos eh, esta información a lo largo de, del tiempo. ¿no? E igualmente, pues aquí estoy recogiendo parte de, de la evolución de los costes operativos y, y de la inversión. Eh, a lo largo del, del tiempo. ¿no? Bueno, luego en la presentación lo, lo veremos más en detalle. Vale, pero en, de, en definitiva el, el concepto es este. ¿no? Nosotros construimos el modelo eh, a partir del 3D, definimos las, las lógicas que sean eh, necesarias para presentar el funcionamiento y luego pues, extraemos los, la información que nosotros eh, queramos del, del modelo. ¿no? Vale. Entonces, eh, la siguiente fase... Uy, aquí se me avanzó el. Vale. Una vez construido el modelo y verificado que el modelo funciona correctamente, que cumple con los valores eh, reales, eh, lo que nos tocaría es realizar eh, una parte de experimentación, no para poder dimensionar en este caso los recursos de transporte que, que necesitamos. Vale, entonces, Dentro de Flexing, eh, lo primero que tendremos que hacer es definir unos parámetros para que pueda poder jugar con estos valores. En este caso, tengo como parámetros del modelo pues, el funcionamiento, es decir, el hecho de que funcione con carretillas o con AGVs, pues lo tengo como como un selector, también eh, la cantidad de carretillas, la cantidad de AGVs y bueno, tengo otro parámetro aquí eh, para configurar que más, más adelante lo, lo explicaremos. Vale, entonces aquí, el, bueno, arriba del todo podemos eh, abrir la ventana del, del experimenter y dentro ya de esta ventana, que será esta que nos, se nos abre aquí, podemos definir diferentes escenarios y dentro de cada uno pues configurarlos como, como queramos. ¿no? En cuanto a esta configuración del escenario, por un lado, podemos definir eh, los tiempos de ejecución de, 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 dicho, de dicho escenario. Es decir, en este caso pues, estamos ejecutando una semana de, de trabajo y una parte muy importante es que estamos añadiendo pues, las réplicas por escenario. Claro, eh, un punto muy fuerte de, de, de utilizar la simulación de, de procesos es poder considerar eh, la variabilidad de un sistema. Por lo tanto, lo que nos va a permitir lanzar... Eh, varias réplicas de por, por cada uno de los escenarios, pues al final tener unas horquillas de y bueno unos intervalos de confianza para tener pues eh, saber cuál sería el, el caso óptimo, el, el caso pésimo y también pues saber cómo qué dispersión tienen estos estos resultados que estamos eh, obteniendo, ¿no? Y luego pues eh, para cada eh, experimento pues definimos aquí eh, cada uno de los escenarios que queremos que queremos que lance, ¿no? Añadimos con qué parámetros queremos que, que juegue y le damos unos unos valores, ¿vale? Perdón. Esto, bueno, por ejemplo, para... vamos a ver sobre el ejemplo que habíamos construido. Vale. Entonces, en este simplemente voy a añadir un parámetro para variar el número de, de carretilleros y ver que efectivamente pues, eh, funciona el, el modelo variando ese parámetro. Entonces, si nos vamos a Toolbox, aquí de manera predeterminada ya nos sale creado uno de estos, una de estas tablas de parámetros. Vale, voy a poner una ventana al lado para verlo. Vale, entonces aquí podemos configurar pues, todos los parámetros que queramos. ¿no? Que en este caso lo que quiero es que represente pues, el número de carretillas con las que trabaja el, el sistema. Vale, voy a llamar, por ejemplo, pues, carretillas. Y para que me, directamente me configure pues, el número de, de carretillas que hay, si despliego las opciones del valor... Vamos a hacer aquí con por referencia a un objeto y bueno, que se, que se aplique un código en la en, este parámetro. ¿no? Pero esto ya, si seleccionamos un objeto con el cuenta gotas, en este caso el dispatcher, ya nos da aquí la opción de pues, eh, borrar y copiar objetos de, del output de, del dispatcher, ¿no? que en este caso son las carretillas. Vale, entonces, bueno, a mayores aquí no puedo dejar un valor continuo, voy a poner que son pues valores enteros y entre 1 entre y 10. Vale, entonces aquí ahora dándole al reset, por ejemplo, voy a poner un 5. Si le doy al reset, pues me queda 5 carretillas, ¿no? Y le doy al, al RAM, pues lo ejecuta con 5 con carretillas el modelo. Vale, y luego lo que decía, luego tenemos aquí la ventana del experimenter, en la cual, bueno, podemos añadir eh, los experimentos que queramos, definir con qué parámetros queremos jugar y crear, pues diferentes escenarios en los que se, se cambie este, este parámetro, ¿no? Para ver cómo cambian los resultados cambiando el, el bueno, en cada uno de estos escenarios. Vale, bueno, otro punto es que aquí nos aparece una, una ruta en la cual se nos guardan los resultados, ¿no? Otro punto fuerte es que esto no necesitamos tener pues, el, el programa instalado para compartir estos resultados, sino que directamente nos podemos sacar unos ficheros en base a los resultados que obtengamos y, bueno, enviarlos o, o mostrarlos como... Como queramos, ¿no? Sin necesidad de tener, eh, pues eh, en este caso, Plexi instalado. Vale. <coughs> Perdón. Eh, volviendo a las diapositivas, bueno, pues en este caso, lo que realizamos, estos escenarios para realizar un dimensionamiento del, del sistema. Vale. Entonces, bueno, aquí estamos jugando, por un lado, en el caso de los escenarios de, de dimensionamiento con carretillas funcionamiento lo teníamos todo en uno para que funcione con carretillas y variamos con el, con el valor de, de carretillas en el modelo y en casos AGVs pues lo contrario, un funcionamiento dos y que, y variando el número de AGVs lanzados ya los experimentos eh, lo que obtenemos al final son gráficas que comparan cada uno de estos eh, escenarios con eh, entre sí vale, entonces, en el caso de tener eh, carretillas, esto, bueno, estamos aquí representando solo pues el dato de, de salidas de paredes a la hora lo que observamos es que bueno en el caso que teníamos de cuatro carretillas pues estaba con cumplía para las para los eh, flujos que tenían eh, previamente de más o menos 50 palets a la hora y si aumentamos ya eh, una carretilla pues sí que ya llegamos a los 58 palets a la hora no aquí bueno tenemos más dispersión en el caso de tener cuatro carretillas porque están mucho más más apuradas pero en el momento que ya hay un pequeño sobredimensionamiento pues la dispersión es mucho menor menor porque esta sobredimensión es capaz de absorber pues, las diferencias que haya eh, de tiempo en los, de, en los demás procesos. Vale. Entonces, eh, luego, en el caso de tener AGVs, eh, lanzando el mismo eh, experimento, vemos que eh, no es hasta con 6 AGVs cuando cumplimos con, los, con el requisito que tenemos de, de esta demanda mayor del 15%, que es más o menos 58 paletes a la hora. Por lo tanto, pues, son estos 6 AGVs los que cumplen este, este criterio de, de flujo. Vale. Entonces, eh, lo que hemos visto eh, también a raíz de tener, eh, bueno, conocer en qué estados eh, eh, están estos recursos de transporte, nosotros podemos definir, pues, en las, eh, con las gráficas de análisis financiero, el estado de, de, estos, de estos recursos y definirles, pues, un, un, un coste asociado a, a estar en cada uno de estos estados, ¿no? Para poder afinar, pues, por ejemplo, los consumos. ¿no? Entonces, en este caso, para, para este... Ejemplo, lo que queremos extraer de la de la simulación de cada análisis financiero es directamente pues, afinar más estos eh, costes de, de combustible de los, de los elementos de transporte. ¿no? Entonces, si nos pasamos ya a las gráficas, aquí bueno, hemos comparado eh, los dos escenarios de tener o bien carretilleros o bien un escenario con, con AGVs. Como digo, esto es de manera conceptual. Aquí la clave es entender pues, las funcionalidades que nos da Flexion para considerar todos estos elementos y cómo, cómo aplicarlas. ¿no? Entonces, bueno, lo que observamos de, de manera muy muy sencilla es que claro eh, lógicamente pues el, el necesitar una carretilla más eh, supone un, pues una inversión muy pequeña aunque los costes operativos sí que son muy superiores por el al final eh, hay que pagar la remuneración de estos de estos operarios que conducen las las carretillas no sin embargo en el en, en el caso de los AGVs eh, sí que la inversión es muchísimo mayor eh, pero el coste el coste operativo sí que se va sí que sí que es menor no por lo tanto eh, llegado un punto en... Avanzado pues eh, el, el tiempo de, de operación, en el cual estos costes, el haber escogido la opción de los de los AGVs, pues es resulta beneficiosa respecto al, al caso de, de seguir eh, pues con carretilleros. Vale, ¿qué ocurre? Que de, de, haciendo números en bruto, quizá el llegar a estas conclusiones pues resulta eh, relativamente evidente sin necesidad pues, de hacer un análisis en, en profundidad. ¿no? El punto eh, en el que más aporta la simulación es el poder afinar eh, exactamente estos escenarios nuevos y poder eh, probar nuevas estrategias que nos permitan reducir eh, la inversión eh, que tenemos que, que realizar, ¿no? En este caso, lo que nos vamos a preguntar es si hay alguna manera de, de reducir pues esta, esta inversión inicial disminuyendo el, el número de AGVs necesario ¿no? O sea, desarrollando nuevas estrategias de funcionamiento del, del modelo. Vale, entonces... Eh, Bajo esta premisa, una de las cosas que habíamos comentado, si lo recordamos, es que al final no se estaba respetando para nada las, las ubicaciones de la zonificación del de almacén por la, por la gran saturación y por otro lado estaban trabajando a dos turnos ¿no? y no, no, no se trabajaba en el turno nocturno. Claro, el aplicar un turno nocturno con carretilleros pues sí que supone un, un mucho mayor coste operativo, lógicamente, sin embargo con los AGVs, ya que los tenemos ahí sí que podemos aprovechar que realizan una serie de tareas para, para intentar pues eh, disminuir eh, los tiempos que tardan luego eh, durante el día en realizar cada, cada una de estas misiones y por lo tanto ser capaces de lanzar, bueno, de de realizar pues un mayor flujo de entradas y, y de salidas. ¿no? Entonces, en este caso, lo que se eh, intenta implementar es que durante la no noche los AGV realizan reubicaciones de los de los, de los palets que estén mal ubicados, ¿no? es decir, en zonas que no corresponden con la rotación del, del palet. Claro, eh, evidentemente lo que no pueden hacer eh, es entradas y salidas durante la noche porque no, por un, por un lado no se producen llegadas de camiones y por otro lado pues tampoco están operarios trabajando en los puestos de salida. ¿no? Por eso lo que se sí intenta aplicar pues, son estas reubicaciones para sí que los pallets estén siempre pues, los de mayor rotación más, más cerca de, de, la, de los puestos de salida y poder ahorrarnos un tiempo en las misiones que, que tengamos que ejecutar con los, con los AGVs. Vale. Además de esto, eh, otro, otra de las cosas que se conocen durante el turno de la noche son eh, los pedidos que se van a expedir al siguiente día. Por lo tanto, lo que se implementa también es una un funcionamiento de adelantamiento de pedidos, es decir, se reservan unas zonas en las ubicaciones más cercanas de los de los eh, racks a los, a las estaciones de de trabajo de, de preparación de pedidos. Y durante la noche los pales ya, o sea, los pales perdón, los AGVs ya conocen pues, qué pales eh, van a ser expedidos en las próximas horas y durante la noche los acercarán a estas zonas para que luego las misiones de, de salida eh, pues sean más cortas y por lo tanto podamos realizar más a lo largo del, del tiempo. ¿no? Entonces, aplicados estos, estos cambios, lo que observamos es que respecto a una duración promedio de emisiones de salida que teníamos antes de 160 segundos este valor se disminuye a 135 segundos de emisiones de, de salida ¿no? y bueno aquí lo tenemos también desglosado por cada tipo de la rotación y vemos que efectivamente pues esto disminuye para cada una uno de estos de estos de estos de estas rotaciones vale entonces, eh, aplicado este, este funcionamiento, de nuevo lanzamos estos escenarios eh, en los que buscamos pues, dimensionar cuál es el número de, de recursos que, que necesita, necesitamos. Aquí teníamos eh, la opción de no, de no aplicar eh, reubicaciones, en este caso, pues, eh, cumplíamos con 6 con AGVs. Y lo que observamos es que con 5 AGVs, ahora, si aplicamos esta lógica de reubicaciones, eh, como conseguimos reducir el, el tiempo de las, de las misiones de salida, pues con 5 AGVs sí que llegamos a esos 58 palets ahora que, que necesitábamos. Vale. Entonces, vale. Eh, con esto, eh, otro experimento que hemos lanzado es pues, la comparativa de, de los escenarios principales. Aquí bueno tenemos los tres escenarios que cumplen esta. Esta condición de, de flujo, en el caso de utilizar pues, cinco carretillas, seis AGVs en reubicación o cinco AGVs con esta nueva estrategia de, de reubicaciones. Y luego también eh, en el propio Experimenter podemos eh, incluir eh, los costes operativos como medida de rendimiento y ver una comparativa entre los costes operativos de cada uno de estos, de estos sistemas, ¿no? que como vemos pues, en caso de tener AGVs es, es mucho menor que en el caso de los, de los carretilleros. Vale. Pasado esto al análisis que, que habíamos hecho, pues lo que observamos es que incluimos este nuevo tercer escenario en el cual hemos reducido pues, la, la inversión. ¿no? Entonces, un punto muy importante de, de haber afinado esta, este, este, bueno, estos funcionamientos es que conseguimos eh, reducir pues, que el retorno, bueno, la comparativa de, de, de la inversión respecto a seguir con carretillas o, o implementar un método automatizado, es que eh, tenemos un retorno de la, de la inversión beneficioso por debajo del, de los dos años, ¿no? Frente frente a lo que teníamos antes sin haber pues optimizado el funcionamiento de los AGVs, que esto estaba por pues por por delante de los de los dos años de de operación vale entonces bueno ya en cuanto a las conclusiones que, que podemos obtener, es por un lado que el hecho de aplicar las, la simulación pues nos permite realizar un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles es decir, pues desarrollar nuevas estrategias que nos permitan afinar más eh, pues los, los procesos que se dan a cabo en, en el sistema real, en este caso pues los tiempos de, de las propias misiones por otro lado un punto también muy fuerte como ya hemos comentado, es poder considerar una, una variabilidad es decir, eh, luego a la hora de lanzar los experimentos, nosotros podemos tener pues, unos, unos intervalos de confianza para los costes eh, operativos, para el, o en definitiva para cualquier variable que, que tengamos que considerar, y al final eh, tomar decisiones teniendo esto en cuenta, no, no definirnos eh, o decidir en base a un valor estático, sino tener este, este punto óptimo, este punto eh, pésimo, y tener también conocimiento de la dispersión y cómo y cómo, cómo se desenvuelve esto dentro de, del sistema. ¿no? Entonces, como conclusiones de, del caso en cuestión, pues se ha conseguido, aplicando esto, una mejora de, de la estrategia de, de, bueno, la, el aprovechamiento del turno nocturno, pues una reducción de la flota necesaria y, por lo tanto, una reducción de la inversión inicial. ¿no? Incluso eh, lo que hemos conseguido pues, es bajar de los dos años para recuperar el, 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 el coste de la inversión respecto a haber seguido con, con carretilleros. Entonces... Como conclusión general, pues al final eh, lo que mostramos aquí es que Flex Flexi nos proporciona una serie de, de herramientas que realmente son muy útiles a la hora de, pues, de tomar decisiones de cara a una nueva inversión e incluso pues, mejorar estos, estos aspectos que nos permitan afinar más eh, pues los detalles de los procesos para efectivamente estar seguros si con un recurso menos eh, seríamos capaces de llegar al a las eh, necesidades que tengamos y con esto pues poder ahorrar eh, en cada una de estas eh, inversiones. ¿no? Y o, otro punto también eh, muy, muy importante es eh, lo que hemos visto en la parte de, de los distintos análisis de, de sistemas de AGVs es que también nos permite pues, resolver conflictos previos a la, a la puesta en marcha. ¿no? Es decir, aquí a la hora de implementar el funcionamiento, el modelo considerando todas las variables pues se acaban siempre salen pues, casos que no, que no se tienen en mente y se espera pues, resolverlos en la, en la propia puesta en marcha y gracias a la simulación estos casos pues ya se observan eh, mucho tiempo antes de, de ejecutar pues, la, la, la implantación por lo tanto ya podemos desarrollar previamente pues, eh, cualquier tipo de estrategia para solventar estos casos o, o programar lo que, lo que sea necesario o bueno en definitiva lo que, te, lo, lo que se tenga que resolver ¿no? y sobre todo también que nos permite lanzar pues, muchísimos escenarios, los cuales representan realmente mucho tiempo de operación de, del sistema, que quizá eh, lo, bueno, lo que pueda ocurrir es que en la propia puesta en marcha eh, no salgan a la luz estos casos y se vean luego durante el funcionamiento del, del, propio, del propio sistema, con lo cual es, es mucho peor. ¿no? Entonces, eh, lo que nos proporciona esta simulación es el anticiparnos a todos estos problemas que se, que se, puedan, que se puedan dar. Vale, entonces, bueno, con esto llegamos al al fin de la, de la presentación de, del webinar. Espero que haya quedado claro, pues, eh, en definitiva, todas estas herramientas que, que se proporcionan con Flexing para, para que al final eso, comprendáis la herramienta y, y podáis eh, eh, valorar pues, cómo se puede aplicar eh, para, para vuestro caso concreto, ¿no? ya sea en pues, eh, eh, modelos de, de almacenes y automatización con AGVs pero, en definitiva, al final, en cualquier modelo que que en cualquier sistema que se tenga en la realidad, pues va a ser, Flexion va a ser capaz de representar ese modelo e incluir pues, estas, estas herramientas que nos, que nos aporta. Vale, entonces, bueno, si tenéis cualquier duda, me, me podéis comentar y podemos eh, ir respondiendo. No sé si fuisteis escribiendo algo ya por el, por el chat. Si no, pues bueno, lo, lo, de, lo dejaríamos aquí. ¿no? Escribidme si, si tenéis cualquier duda. Bueno, daros las gracias por la, por la participación que se me olvidaba. Bueno, estoy leyendo ahí la, esa pregunta de qué tiempo se estima para realizar una simulación de, de este tipo. Claro, realmente aquí bueno, lo que te diría un, un buen gallego es: depende, ¿no? Pero <laughs> al final depende de la complejidad del propio modelo depende de qué es lo que realmente que queramos analizar. Entonces, eh, es que muy, es muy, muy relativo. Realmente se pueden hacer análisis eh, modelos eh, que una semana estén funcionando, dando resultados eh, útiles, y luego hay modelos que por la gran complejidad del, del sistema completo, pues eh, se, alargan, se alargan muchísimo. ¿no? Entonces, eh, como te digo, pues dep depende de, del caso en, en cuestión. Vale, bueno, eh, lo que comentabais ahí del tema del, del coste nocturno, sí que, bueno, como digo, lo que tenemos aquí es una, una reducción conceptual de esto, el objetivo no es tanto los resultados en sí, sino entender que esta herramienta nos permite considerar todos estos detalles económicos. Aquí sí que es cierto que el coste del consumo de los AGV pues, es más elevado, a pesar de tener un AGV menos, más elevado en el, en el caso de tener tres... Eh, bueno, trabajar como a tres turnos, aunque este tercer turno realmente no, no trabajaban en completo durante, durante el turno. sí que el, el coste de, pues, eh, operativo es más elevado, pero igualmente sigue compensando, también reducimos el coste de, de mantenimiento. Pero como digo, eh, no, es el, no es el objetivo de esta presentación el, el presentar estos resultados, al final lo que presentamos aquí es una versión reducida que no tiene todas las variables del, del modelo real sino más bien pues que entendáis eh, la herramienta y la podéis eh, podáis entender cómo aplicarla en en, en cualquier caso de, de análisis vale bueno respecto a lo que veo eh, la parte de gestión de, de los turnos eh, Realmente, ¿cómo está implementado aquí? ¿Cómo está hecho con Process Flow? Pues se hace con... Bueno, ya había que entrar más en detalle. Se hace un secuestro de los tokens que están trabajando, que es lo que representan los, los operarios, y los, los apartamos durante el turno turno. Pero lo que tenemos dentro de Flexing, si trabajamos con el entorno 3D... Vale, voy a abrir... Aquí una pestaña. Vale, aquí, bueno, nos permite pues definir... Eh, bueno, no recuerdo mal, era esto, es que el 3D no lo uso tanto al final. Pero por un lado, eh, aquí pues unas tablas de, de tiempo en las cuales eh, de final, pues, eh, cuando llegue a X, eh, bueno. Creo, bueno. Tenemos que seleccionar los miembros que van a respetar estas tablas, pero nos permiten, pues, cuando se llegue a X tiempo, los eh, operarios, pues, tienen que estar en un estado para, parado. Y esa sería una forma sencilla de considerar, pues, pues, estos turnos, ¿no? El hecho de que, pues, llega el, el, la hora de la noche, se han terminado los pedidos y, directamente, pues, estos retos pasan a, a, un, a un estado parado, ¿no? En definitiva, se puede, se puede considerar. Como digo, en este caso, pues, se hizo todo con, con Process Flow. Vale. Vale, más preguntas que estoy leyendo. Respecto al tema de las carretillas, eh, bueno, sí que es cierto que las... Bueno, creo que me he congelado. Vale, las carretillas eh, automáticas sí que, sí que son más, le... más lentas, esto bueno, sí que se puede tener en cuenta, en, en Flex en este caso, pues sí que se ha tenido en cuenta al final, en cada, en cada objeto. Voy a poner aquí la ventana que tenía abierta. Vale, en... Cada objeto le podemos definir, pues en caso de un transporte, pues aquí una cartilla, la velocidad de, de mover el, el, pues el, el mástil, unos tiempos de carga y de descarga y luego pues eh, unas, una, una velocidad máxima, la aceleración, la deceleración y diferentes capacidades, ¿no? Entonces esto igualmente para los AGVs pues se define con, con las que proporciona el, el fabricante, ¿no? Luego, respecto a la maniobra, sí, también se puede pues, afinar al, al milímetro. Quizá en ese caso sería más adecuado utilizar eh, el, el módulo de, de IGB Network, que sí que nos permite pues, ya gestionar estas maniobras de manera más exacta sin, sin tener que recurrir a, a código. ¿no? Pero en definitiva sí que, sí que se puede ajustar, aunque como, bueno, como está diciendo Marcelo, en muchas ocasiones, aunque visualmente sí que, sí que aporten algo, eh, a la hora de computar el, los resultados que nosotros tenemos... Eh, no muchas veces no son, no, no son beneficiosas porque al final requieren mucho más tiempo de desarrollo, pero yo esta maniobra la puedo representar como, como, un, como un tiempo en el cual pues la, la cartilla está parada o haciendo aunque sea una, una animación no pero en definitiva al final lo que va a ocurrir es un tiempo en el que el recurso está aplicando una, una tarea. ¿no? ya ahí ya depende pues al grado de detalle que queramos entrar en la, en la visualización, pero al final requiere un cierto de, de desarrollo. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más o si se me escapó alguna. vale bueno en el caso de, de reutilizar pues un modelo ya construido eh, al final realmente va a depender mucho de cómo esté implementado sí que es cierto que se pueden conseguir pues eh, reutilizaciones eh, muy altas pero sobre todo si ya se plantea si esto se conoce desde el inicio y ya se plantea el modelo para que esto sea así de hecho muchas veces eh, no solo construimos un modelo basado en una instalación en concreto sino en unas bueno, más o menos como se hacen eh, una serie de instalaciones de, de, de una empresa y que puedan pues, utilizar esto como, uno, como una herramienta genérica para cada una de estas instalaciones. ¿no? Entonces, eh, al final, este, este grado de que tanto lo puedo aprovechar para otros modelos va a depender como nosotros lo planteemos. Aunque, por ejemplo, incluso el propio 3D, no solo lo puedo construir eh, yo arrastrando, como, como he enseñado, que es la forma más sencilla, se puede construir realmente lanzando, lanzando códigos que se ajusten a, a diferentes criterios. ¿no? Lo que sí es cierto es que... Esta, el intentar que sea muy muy reutilizable va a hacer pues, que sea haga falta más conocimiento para desarrollar este, este modelo. no Pero En definitiva, al final sí que podemos dejar prácticamente casi todo preparado con, con un código para que se construya todo en automático y, y represente el, el modelo que queramos. ¿no? Si es en el caso de, por ejemplo, solo variar layouts, pues movemos los racks y, y ya estaría. Y luego las lógicas, si están linkadas a, a cada, cada elemento del, del 3D, pues. Van a funcionar co correctamente. Todo va a depender de cómo lo, lo planteemos. Pero en definitiva, que sí que se puede conseguir una rotabilidad muy, muy alta, ¿no? Para diferentes, para diferentes casos o diferentes naves. Sí, bueno, respecto al tema de planos de 3D, eh, eh, sí que se pueden eh, implementar, ¿no? Pero actuarían como. Como elementos eh, visuales Hay, la verdad es que no tengo claro si implementando un, un CAD en 3D en completo puedes desglosarlo y que eso actúe como, como pues un elemento que funciona dentro de Flexing pero el objetivo principal de los, de, de los backgrounds es tener un apoyo visual para construir eh, los modelos con los elementos que, que proporciona Flexing lo que sí es cierto es que luego en cada uno de estos elementos por ejemplo, si queremos eh, que esta carretilla sea visualmente igual que la que la que nos proporciona el, el fabricante en cada uno de estos elementos tenemos aquí la ventana de, de visuals y aquí podríamos pues eh, cargar un archivo un archivo con el con el modelo 3 d de ese elemento y que que lo represente no igualmente pues eh, para los racks o para los procesadores o en definitiva para cualquier estación que tengamos ¿no? al final la, la parte visual sí que la podemos ajustar a cualquier eh, eh, cualquier modelo que, que tengamos ¿no? si nosotros ya tenemos los, 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 los cats creados. Vale, no sé si queda alguna duda por ahí que no haya leído, alguien más quiere comentar algo. Si no, pues lo, lo dejamos aquí. No pro bueno, a la pestaña. En cualquier caso, aquí tenéis el, el, el contacto y cualquier cosa que, que se os ocurra luego, pues nos la nos la podéis comentar de, mediante estas vías. Vale, pues bueno, de nuevo muchas gracias a, a todos por, por haber participado y como veo no, que no sale ningún, ninguna pregunta más, pues lo, lo dejamos aquí. Vale, muchísimas gracias por, por la atención. Cualquier cosa, pues nos podéis comentar en, en esas vías de contacto que, que dejamos.